Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video para el canal. Yo soy Revergamer y si te suscribes a este canal, tú vas a ser un revergador. Así que bueno, gente, en esta ocasión les vengo a mostrar una solución que a muchos les pasa cuando actualizan su Minecraft o andan cambiando de versión en versión. Y es un problema bastante común. Yo no encontré ninguna solución en YouTube, anduve buscando y nadie me ayudó. Entonces pues traté de, a prueba y error, me tomó varias horas, o tal vez era sencillo, pero pues me tomó algunas horas en descubrirlo y se los voy a mostrar. Así que por favor, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a suscribirte a este canal, comentar, dale like y compartir con tus amigos, porque probablemente les ocurra en algún momento en su vida mientras juegan Minecraft. Así que bueno, les voy a mostrar la solución. Nos aparece que este anuncio, este aviso, este mensaje dice: una versión nueva del juego ya guardó este nivel, no se puede cargar, no es posible conectarse con el mundo. También hay otro mensaje muy similar que dice: esta, una versión antigua del juego guardó este nivel y ya no puedes abrirlo y la chingada, no sé. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que con ayuda de su explorador de archivos, sea cual sea, solamente que les permita copiar y pegar, y eso es todo lo que vamos a hacer. Le vamos a dar en aceptar, vamos a salirnos del juego. Ok, vamos a ir a nuestro explorador de archivos. Yo uso el que trae por defecto mi teléfono. Vamos a almacenamiento interno, que es donde normalmente están los datos del juego. O si ustedes lo tienen como memoria externa en SD, pues igual, ahí van a buscarlo. Vamos a ir hacia la carpeta Games. Y aquí en com.mojang vamos a seleccionar y ahora vamos a buscar lo que sería la carpeta Minecraft World, ¿ok? Vamos a seleccionar esta carpeta y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver cuál es nuestro mapa, ¿no? Vemos que el mapa que nosotros queremos arreglar es este. ¿Por qué? Me doy cuenta por el War Icon, que es la última captura de mi partida guardada. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues muy sencillo, vamos a hacer un nuevo mundo, ya que sabemos cuál es la carpeta que nosotros vamos a arreglar, que es esta que dice copia ACQPILUAGGA, la cosa esa. Vamos a, me faltó, es algo muy importante este paso que me faltó hacer. Vamos a crear un nuevo mundo en la versión que vamos a jugar el mapa que está roto, por decirlo así, ¿no? Ok, yo ya hice esto, me funcionó, pero espero que no les pase lo que a mí me pasó. Ahorita lo van a ver, de que el juego va a funcionar, pero va a pasar algo, probablemente. Le vamos a dar a jugar y vamos a hacer un nuevo mundo. Vamos a dar en crear mundo, aquí no importa el nombre, nada, le vamos a dar en crear. Esperamos a que se cree un mundo. Vamos a esperar. Ok, vamos a adelantar el video para que esto se apure. Y bueno, miren, aquí ya está el mapa. Uy, 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 increíble semilla, ¿eh? Bastante buena. Ahora sí, vamos a irnos hacia atrás. Le vamos a dar en reanudar juego. No, guardar y salir. Ok. Ahí no movemos nada, solamente vamos a crear este mundo en la versión del juego que nosotros vamos a jugar. Y nos vamos a salir. Ok, fuera. Regresamos a archivos. Y miren, aquí me parece que WLIPYOPAAA es el mapa que yo acabo de hacer. Ya se creó la carpeta. ¿Qué vamos a tomar de esta carpeta? Vamos a abrirla y vamos a tomar level.dat y level.dat-old. Vamos a seleccionar estos dos, que son los más importantes, y vamos a darle en copiar. Vámonos hacia atrás y seleccionamos la carpeta donde está el mundo que nosotros queremos reparar. Ahora lo que vamos a hacer es pegar y vamos a reemplazar estos dos archivos por los que ya estaban aquí en este mapa. Y le vamos a darle, vamos a dar en aplicar a todo y reemplazar. Hecho esto, nos salimos.
cerramos el juego y vamos a abrir Minecraft y esperamos. Este mapa es el que yo juego para grabar con mis suscriptores. Este mapa es muy importante para mí. Yo estaba en la versión beta, yo era beta tester, pero pues beta tester es para andar checando bugs y todo eso para reportarlos, ¿no? Entonces me cambié a una versión oficial, la más reciente, y me dice que no puedo abrir mi mapa porque una versión más nueva del juego ya la tiene guardada. Entonces, para no regresar otra vez a ser beta tester, pues vamos a arreglar este mundo. Vamos a darle en jugar y ya está aquí. Me aparece mi mundo. Ya podemos borrar el que acabamos de crear y podemos borrar los mapas que no vamos a ocupar. Este es mi mundo. Lo abrimos y como ven ya está cargando el juego. Me dice generando mundo, pero yo espero que no pase lo que creo que no, lo que creo que va a pasar y no quiero que pase, es que el mundo se empiece a romper. O sea, me refiero a que, miren, ya me estoy moviendo. Me refería a eso. Eso puede pasar. Y es algo terrible. Voy a regresar a mi casa. Quiero regresar a mi casa. No tengo las coordenadas actuales, pero ahorita lo van a ver. Como ven, el mundo está medio roto. Si ustedes saben, miren, esto ya está solucionado, pero si ustedes saben por qué pasa, yo nada más moví dos archivos, que es el level data y el level data old. No sé si influye uno con el otro, si muevo uno qué pasa, si muevo el otro qué pasa. Yo moví los dos y bueno, pues esto funcionó. Tengo todas mis cosas como las dejé, tengo mi inventario como lo dejé, pero ahora voy a ir a mi casa. Tengo que ver el video, que los videos que ya he grabado, para ver si no se perdió nada. Lo más probable es que pueda pasar, pero el mundo, no sé cómo se rompió, o sea, de qué manera se ha roto este mundo. Miren, aquí está medio raro, esto no es normal. Y mi mapa no funciona, miren, quiero abrir mi mapa y no abre. Voy a cortar el video, voy a buscar las coordenadas de mi casa. Y si esto funciona, pues qué chido, la neta qué chido. Así que bueno, gente, ahorita nos vemos. Bueno, gente, quiero decirles que pude regresar a mi casa, pude encontrar mi casa gracias a las coordenadas que ya tenía grabadas en los videos anteriores. Y bueno, estoy muy muy feliz de que este mundo no se rompió, o sea, aquí todo sigue igual. Hacia allá, todo alrededor sigue igual. Parece que el mundo cambia, o sea, el mundo cambia aleatoriamente en lugares donde no hemos estado en el juego. Yo pasé mucho tiempo aquí y sigue igual, esa parte se guardó en el juego. Entonces, miren, por allá todo eso yo pasé y el juego sigue perfectamente igual. Por acá todo esto, y la verdad es que pues sí, funcionó. Así que bueno, gente, los invito a que lo hagan. Y la verdad es que es algo, un problema que yo tenía que no sabía que podía solucionar. Y pues sí se pudo. Vamos a tener serie, vamos a seguir con la serie. Y bueno, gente, nos vemos en un próximo video. Adiós.